chatear está bueno. El 5 de abril. Hoy es un día para reflexionar y arrepentirnos de haber borrado el Candy Crush. ¿Qué te pasó en ese momento? Es un día que llovía con todo. Era un día de esos días que era para no hacer nada, de no salir de tu casa. Sí. Era, ¿y qué hago ahora? ¿Por qué borré el Candy Crush? Que, claro, era clave jugar y lo había borrado. Sí, lo borré. Bueno, ahora. Ahora, chicos, me hubiesen dicho, me lo bajaba. Qué grande. Este es genial. Hace 22 horas. Sí, ayer. Dice, desde que tengo un perro bebé, estoy más casera que los huevos. Sí. Muy bueno. La frase más casera de los huevos es de mi mamá. Voy a ver, siempre le... Yo no estoy nunca en mi casa, nunca, o sea, ni cuando vivía con mis papás, ni desde que vivo sola, nunca, no estoy no nada. Estás, no te gusta, llegas a dormir o qué sé yo. Claro, no. Por ahí sí, estoy un rato, pero no soy de estar todo un día en mi casa, esa gente que por ahí... ¿No te gusta la soledad llega por ahí? No, me aburro, como... No, tenés cosas que hacer, además. Si tengo cosas te que hacer en afuera, mi casa, que en la compu, y eso lo hago todo, escucho la radio todo el día, entonces estoy escuchando la radio, por ahí sí, cocino, como si estoy en mi casa, hago cosas. Pero no estoy... Y ahora, tener un perro bebé que no lo puedo sacar a la calle y no lo quiero dejar solo tampoco, armo mis planes, armo mi vida. Bueno, no sé, voy a doblaje, 3 horas vuelvo, estoy 3 horas como en un bebé. Mi casa, de ahí me voy, no sé, si me voy a lo de una amiga, voy, nos estamos juntando mucho tenés más en mi casa, un beagle. ¿Te lo regalaron o te lo compraste? Sí, hay fotos ahí, me lo regaló mi hermano. ¿Por algo en especial o porque te lo quiso no, regalar? No, en realidad es de los dos, es de mi hermano y mío, que mi hermano vive cerca de mi casa y quedamos en que él lo iba a pasar a sacar a pasear y todo eso, como por si yo por ahí no vuelvo todo el día, que esté con él. ¿Cumple? Que no esté solo. Todavía no. lo debe ver una vez por semana, pero bueno, cuando dentro de un mes, recién un mes y medio, puede salir a pasear, así que ahí espero que ahí empiece a cumplir un poquito más. Esta, así yo puedo salir un poco más de mi casa. Esta me vuelve loco. Hace 21 horas, o sea, una hora después de la anterior. Sí. Desconfío de la gente que no le gusta el chocolate. Yo también desconfío. ¿Pero cómo desconfías? ¿De qué? Sí, para mí el chocolate es imposible que no te guste el chocolate. ¿Me estás mintiendo? No sé si existe algo más rico que el chocolate. No, y ¿qué más sos, placentero? ¿Qué no, 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 no. No es alguien rara. Es como que vos vengas a Abus y me digas, no sé, no me gustan más las minas. No, Abus. No, pero es pueden tener otro mucho gusto, ¿por qué no? Estaría mal que no le gusten más las minas. Disculpame, ¿cuál es el problema? Conociéndote desde que sos así, que sé tiene que... Tiene razón. Yo también desconfío. Yo no te creería. Yo no te creería. Entonces, que vengo a venir una joda. Diga, ay, hay gente que dice, no, ay, el helado, qué asco. Ay, no. No, me paro y me voy, chicos. O sea, no hay mejor plan que comer helado y mirar una peli. Pero eso joda, cuando tu novio parecida te dejó y pones una película a llorar y no, comes helado. No, mi novio, y si no me dejó mi novio, hago cucharita con mi novio y me clavo un cuarto de helado. Claro. Ay, no.